7 de la mañana con 29 minutos. Como ya lo habíamos adelantado, se encuentra en nuestra mesa de trabajo el día de hoy Sonsoles García. Ella es ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministra, muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Muchas gracias por tenerme y buenos días a toda la ciudadanía. Bien, ministra, hemos ya escuchado, lo hemos recorrido todo lo que ha ocurrido este fin de semana y quisiéramos iniciar preguntándole precisamente aquello, ¿cómo afecta el comercio exterior entre México y Ecuador lo que ha ocurrido este fin de semana? Bueno, la balanza comercial entre Ecuador y México es negativa para Ecuador. Nosotros tenemos una balanza comercial negativa de 500 millones de dólares. En el año 2023 hubo importaciones por 704 millones y exportaciones por 204 millones. Es decir, que la balanza comercial para Ecuador es negativa a 500 millones. Nosotros en lo que hemos podido hacer un análisis interno desde el Ministerio de Comercio Exterior es poder identificar si vamos a tener una afectación de nuestros productos, que principalmente son enlatados de atún, cacao y entre otros productos como cuero, que son los que principalmente exportamos hacia México. Y no creemos, no hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno mexicano en terminar relaciones comerciales con Ecuador. El sector exportador sigue el camino de la exportación y nosotros seguimos recibiendo productos mexicanos, que nosotros importamos medicinas, camiones y vehículos principalmente. Entonces, para tenerlo claro, balanza comercial negativa significa que nosotros importamos más de lo que estamos exportando. Correcto. Si no vamos a tener importaciones de México, esos productos, ¿los podemos conseguir de otras naciones? Sí, porque principalmente son medicinas de las farmacéuticas grandes que tienen su hub para Latinoamérica en México, que seguramente si es que llegase a haber un impasse, que nosotros no creemos que vaya a pasar, podrían distribuirnos desde otras sucursales de la región. Y respecto al tema de vehículos, creemos que no va a haber mayor problema porque es el principal rubro de importación desde México hacia Ecuador. Bien, con México hace aproximadamente 2 años se iniciaron las conversaciones para poder ingresar con un tratado de libre comercio. Eso se detuvo debido a que México pues no aceptó, digamos, ciertos acuerdos con el tema del camarón. Y quisiéramos saber si es que eso entonces se detiene definitivamente el tema del acuerdo comercial y también esta iniciativa o el querer de parte de Ecuador ingresar a la Alianza del Pacífico. Bueno, el presidente AMLO hace algunos meses ya dio en una rueda de prensa la terminación de las negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y México. Es decir, fueron ellos mismos los que no permitieron ahondar en las negociaciones entre Ecuador y México para tener un acuerdo comercial. Y claramente eso para nosotros es un paso previo para entrar a la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, Ecuador en este momento no tiene una puerta abierta para entrar a la Alianza del Pacífico, pero hay que reconocer que Ecuador ha buscado otros caminos, como es tener acuerdos comerciales directos, como en el caso que tenemos con China en este momento. ¿Cómo era la relación comercial entre ustedes con sus homólogos mexicanos? Recordemos que en temas políticos sí ha habido ciertas diferencias producto de lo que ha pasado al conocimiento público de Jorge Glass, pero particularmente ustedes comercialmente incluso con inversionistas mexicanos, ¿cómo era la relación? La verdad es que muy buena. De hecho, tuvimos hace pocas semanas la visita de inversionistas mexicanos que están interesados en hacer inversiones en Esmeraldas, en el puerto de Esmeraldas, poner zonas francas en Esmeraldas. Ya dado que el suceso sucedió el día viernes, no hemos tenido noticias de ellos. ¿No se ha ratificado tal vez esta, digamos, iniciativa para poder invertir en estas zonas francas, las que nos comenta? Bueno, hasta la semana pasada seguíamos en conversaciones con ellos, dándoles el marco legal, cuáles son los incentivos y seguir dándoles todo el marco para que ellos puedan venir a invertir. ¿Después de lo que sucedió en la embajada, no han tenido comunicaciones? Dado que eso sucedió el viernes en la noche, hasta hoy día en la mañana, lunes, no hemos tenido mayor comunicación. Nosotros vamos a hacer igual el acercamiento con ellos, pero vuelvo y repito, no creo que vaya a haber una afectación ni de los inversionistas ni del tema comercial respecto a lo sucedido. Y con Nicaragua, que es otra nación que ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, ¿comercialmente tenía vínculos con nosotros? Bueno, principalmente con Nicaragua. Nosotros tenemos barcos de bandera nicaragüense que descargan pesca
en Ecuador, que tienen contratos directamente con las industrias pesqueras, enlatadoras de pesca en la ciudad de Manta, y no creemos que entre privados vaya a calar el efecto de lo que ha pasado a nivel político. Nosotros creemos que los privados van y buscan siempre pues sus intereses sobre cualquier cosa y no vemos la posibilidad de que haya una ruptura comercial en ese sentido. En inversión, ¿cuánto estaba previsto que con estas conversaciones que se han realizado pues anteriormente y que este interés de los inversionistas de México estaban aquí en el Ecuador, cuánto más o menos estaría pendiente y si se quiere, bueno, ya nos ha dicho que no, pero podrían estar en riesgo si es que se decide alguna otra cosa en esta semana? Bueno, nosotros podremos darles más avances sobre la intención de los inversionistas en buscar a Ecuador. Yo creo que la intención de este privado en particular es una intención de poder llegar hacia mercados asiáticos desde el ombligo del mundo, que somos nosotros, y no veo que vaya a afectar su decisión estratégica logística por un problema político que se suscite entre ambos países. Sin embargo, nosotros vamos a seguir haciendo las insistencias por parte del Ministerio de Producción en que la inversión pueda aterrizar y se puedan generar todas las plazas de empleo adecuadas que ellos buscaban hacerlo acá. Esta semana entonces se tendría previsto que se haga esta insistencia, se abran estas comunicaciones para saber qué es lo que ha ocurrido o cuál es la decisión de ellos después de lo que ha ocurrido este fin de semana. Sí, nosotros hacemos seguimiento constante a los inversionistas para saber en qué estado están de la toma de decisiones. Ellos, después de que el presidente Noboa tomó la decisión de declarar el estado de excepción, el conflicto interno y demás, ellos vieron aún más la necesidad de invertir en Ecuador y de apalancar su inversión acá y no hacerlo, por ejemplo, en Perú. Entonces, creo que la decisión del privado va más allá de lo que pasa políticamente, sino de la estrategia que ellos tienen logística para poder conectar Sudamérica con Asia. Pero ustedes implementarán alguna especie de plan justamente para que no se aprovechen esta competencia comercial que Colombia o Perú traten de llegar donde los inversionistas mexicanos, aprovechando, insisto, nuestra coyuntura, y de esa manera perdamos como esas inversiones. Ustedes de alguna forma tendrían que incentivar a los inversionistas mexicanos de que lo político no está afectando lo comercial. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Lo que ha pasado entre Colombia y Estados Unidos, que no ha sido una ruptura de relaciones, pero claramente Colombia no está en este momento en el mejor la cara de la moneda con Estados Unidos, sí ha hecho que Estados Unidos repiense en seguir dando beneplácitos a Colombia. Eso no ha parado la relación de inversionistas estadounidenses a Colombia, ni la relación comercial. Yo creo que sí hay que dejar y trazar esa línea clara, que la parte de las inversiones, la parte privada, no se mueve necesariamente con los intereses y los hilos políticos entre los estados. Es decir, tampoco se han suspendido, y lo comentábamos hace unos minutos, los vuelos de transporte de carga. De hecho, también quisiéramos preguntarle, ¿qué tan frecuente era que se envíen productos desde México a Ecuador por vía aérea? Bueno, nosotros con México no tenemos un tránsito aéreo importante en lo que respecta a la carga. Nuestro tránsito viene más por el lado marítimo, porque la carga viene contenerizada, vienen vehículos y medicinas contenerizadas. Así que claramente, pues, aéreo no íbamos a tener una afectación en la parte comercial. Y yo creo que el ministro Luque ha salido a desmentirlo, de que en este momento no ha habido ningún cierre de del espacio aéreo ecuatoriano respecto a los aviones mexicanos ni vuelos que provengan de México. Bien, en octubre habrá un cambio de gobernantes en el país de México. ¿Se prevé retomar ahí entonces esta iniciativa de que Ecuador pueda tener un tratado de libre comercio con México y posteriormente el ingreso a la Alianza del Pacífico?
Bueno, yo creo que lo principal es poder seguir la agenda comercial que tenemos en este momento, que está bastante copada. Iniciamos negociaciones con Canadá el 29 de abril, tenemos también a República Dominicana, vamos a tener la visita del ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes para poder buscar un potencial acuerdo comercial con ellos dentro de este mismo año. Así que creo que del equipo que nosotros tenemos negociador, lo que va del 2024 está bastante copado. Para Ecuador sigue siendo importante mirar un mercado tan grande como el mexicano, como un potencial aliado comercial. Sin embargo, creo que tendremos que ir viendo cómo se desarrolla la parte política en México para poder buscar canales que permitan el acceso de los productos ecuatorianos principales, como es el banano y el camarón, y que no se deslinde de eso un acuerdo comercial. Es decir, si vemos una especie de ranking de América Latina en cuanto a exportaciones de Ecuador, México no estaba en los primeros lugares, ni siquiera me imagino en la mitad. No sé, usted nos puede explicar mejor. Correcto. Nuestros principales socios comerciales en América Latina son Perú y Colombia, que básicamente es como poder hacer una exportación nacional, porque estamos muy cerca, y dentro de eso también tenemos pues países como es Estados Unidos, tenemos a Canadá, que también son socios comerciales importantes en América, y en Sudamérica tenemos otros socios importantes como son Uruguay, tenemos a Paraguay, tenemos a Argentina, a Brasil. Entonces, claramente pues hay un listado de países con los que intercambiamos más productos que con México. Bien, y para no salirnos de esta temática de los tratados de libre comercio, ya ahora en mayo iniciaríamos entonces a poner en vigencia el tratado de libre comercio con China. ¿Está ya preparado el Ecuador? ¿Ya están todos estos detalles que se estaban ultimando para entrar en vigencia con este tratado de libre comercio? Sí, bueno, nosotros estamos muy entusiasmados, estamos iniciando capacitaciones en conjunto con la Embajada China, con el Ministerio de Agricultura. Estamos llegando a territorio, estamos haciendo capacitaciones en territorio para que cada territorio, cada provincia conozca cuáles son los beneficios no solo del acuerdo comercial con China, sino con los otros acuerdos comerciales que tenemos vigentes, para que los productores sepan cuáles son esos productos estrella con los que podrían entrar a mercados muy interesantes con preferencias arancelarias. Que conozcan, por ejemplo, cuáles son las barreras sanitarias, fitosanitarias, cuáles son los empaques y requerimientos de calidad que piden los países de destino. Ese es el mensaje que estamos llevando a territorio. Comenzamos con las primeras, el 10 de mayo tenemos el primer taller de socialización formal, que lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio de Agricultura y con la Embajada China. ¿Cuál es el producto que más queremos impulsar fuera de los ya tradicionales? No sé si la pitahaya quizás o alguna otra fruta. Bueno, dependerá del acuerdo comercial, pero si estamos hablando específicamente de China, sí. Arándanos y pitahaya son los principales productos que ingresan con cero arancel de manera inmediata. Tenemos también los derivados de lácteos, que para nosotros es súper importante que la ciudadanía de la Sierra Centro conozca. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una sobreproducción de leche en ese momento y las industrias pueden comprar, procesar, generar derivados y exportarlos, va a ser una nueva fuente de ingresos para el Ecuador y claramente nueva generación de empleo. Ahora, para cerrar el tema, ministra, el expresidente Rafael Correa había manifestado públicamente que tras el impasse con México, la Unión Europea debería eliminar o dar de baja los acuerdos comerciales con ellos, incluso que otras naciones podrían hacerlo también. ¿Eso es factible que suceda, ministra? Bueno, yo creo que hay que dejar algo claro. Los acuerdos comerciales son compromisos bilaterales. En este caso son compromisos multilaterales, porque tienes de un lado a Ecuador, Perú y Colombia, y del otro lado a los 20 y pico países de la Unión Europea. Claramente yo creo que hemos podido ver que incluso entre Rusia y Ucrania, que se ha suscitado la guerra, la Unión Europea también ha tomado una postura política y una postura comercial. Y en ese sentido, yo creo que Ecuador se ha visto como un aliado estratégico de
en la Unión Europea. Ellos, de hecho, ven a Ecuador como ese socio estratégico que siempre cumple sus requerimientos de calidad. En este momento estamos trabajando en proyectos en conjunto para poder cumplir con la norma de cero deforestación, con la norma de productos orgánicos, y Ecuador siempre cumple con esos estándares. Y yo creo que no se puede castigar a la ciudadanía ecuatoriana, al productor ecuatoriano, por un impasse político que se ha suscitado por un presidente que se ha inmiscuido en la política interior de otro país. Bien, ministra, muchísimas gracias entonces por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias. Bien, conversamos con la ministra de Producción, Sonsoles García, y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa. Y cuando volvamos, los deportes con Milly Zambrano, toda la información que ocurrió este fin de semana.